Televisa Radio era conocido anteriormente con el nombre de Sistema Radiópolis y se dividía en Grupo Televisa y Grupo Prisa. En 1930, Emilio Azcárraga Vidaurreta fundó la emisora de radio XEW-AM, La Voz de América Latina desde México, primera radiodifusora con cobertura nacional que transmitía en el Cine Olimpia. En 1952, la estación XEW empezaría a transmitir en la calle de Ayuntamiento 52, en la Ciudad de México. Décadas más tarde, surgieron grandes voces como la de Pedro Infante, Agustín Lara, entre otros, mismos que surgieron de programas que fueron leyenda en XEW. XEW fue una de las más grandes escuelas de locución, sacando a los mejores locutores de México. La W no solo logró tener éxito por comerciales, sino por sus famosas radionovelas. El éxito de XEW hizo que Emilio Azcárraga fundara una estación más, el 30 de octubre de 1938, dándole por nombre XEQ. En 1947, Emilio Azcárraga adquirió la concesión de la estación XEX y el 1 de julio de 1975 se conformó oficialmente el grupo Radiópolis, ahora Televisa Radio, conformado por XEW, XEQ y XEX. El 1 de octubre de 1992, el Consorcio de Comunicaciones adquiere 6 estaciones ARTSA en Guadalajara, extendiéndose su dominio en el occidente del país. En 2002, la empresa española Grupo Prisa compra el 50% de las acciones de Televisa Radio, dando como resultado la creación en México de las cadenas radiales W Radio, Los 40 Principales y Bésame. Para 2011, Televisa Radio ha tomado la decisión de retirar la cadena W Radio para dar paso a la cadena Los 40 Principales, que tiene sus plazas CDMX 101.7, Guadalajara 102.7 y en Mexicali 97.7 FM. Desafortunadamente, en 2018, el grupo radiofónico se declara en quiebra debido a que Televisa dejó de invertir en la radiodifusión y el Instituto Federal de Telecomunicaciones decide poner en venta el grupo radiofónico, provocando quizá el fin de cadenas como W Radio, Los 40 y La Qué Buena, al igual del fin de la presencia de Televisa en la radio.